Sus respectivas macetitas, que no son macetas, pero yo las convertí en macetas. Ok, macetas. Bueno, vamos a estar poniendo el trato. No sé, a ver si así está. Comenzar con la black. Con la Black Prince. Ahí está. Disculpen el desorden. Estas tienen poquita raíz. Entonces, vamos a, pues, a tratar de apretar. Así queda este canchoy, mala madre. Los hijitos no se los vamos a estar poniendo acá. Super boom. Eso lo vamos a estar poniendo en este. Ok, amigos, aquí procedemos a trasplantar esta hermosa echeveria setosa y la vamos a estar poniendo en esta macetita reciclada nuevamente de una botella de plástico. Vamos a estar poniendo el sustrato para poder trasplantar esta hermosa echeveria. Ok, se está llenando. Y pues vamos a estar sacando la macetita para poder pasarla a su nueva casita. Como ven, ahí estoy removiendo un poquito la tierra de los lados para que salga un poquito más fácil. Y pues ya está. Vamos a estarle picando un poquito, apoyado con los hijitos, porque ahí ya alrededor ya tiene hijitos.
trae muy buenas raíces. Y vamos a estar colocando aquí. Amigas, continuamos para trasplantar este hermoso cenecio delfín. Como ya les comenté, a mí me encantan mucho los delfines y también vamos a ocupar una macetita reciclable de refresco. Amigos, vamos a continuar trasplantando esta hermosa Hayworthia en esta macetita que ya también tenía por allí, y esto vamos a estar reciclando también. Con la siguiente Hayworthia, amigos, vamos a estar poniendo el sustrato en esta macetita morada que están viendo aquí, acomodando, y vámonos rápido. Vamos a continuar con nuestros cactus, los más pequeñitos del jardín. Mírenlos, están hermosos. Vamos a utilizar estas macetitas que venían en las otras plantitas para no desperdiciar. Y vamos a continuar. Thank you.
esta ya es mi última plantita, amigos, es la salvia. Ya la estamos poniendo bonita en esta macetita por el momento, en lo que puedo conseguir una un poco más grande, y así queda. Bueno, amigos, así queda nuestro trasplante del día de hoy. Orquídeas, nuestra salvia, los cactus bebés, un calochoe que realizamos ahí, nuestro chivirtosa, nuestra chivería hermosa, nuestro calochoe, la Black Prince y el celeste de Pú. Espero que les haya gustado, amigos.